piadenses, amigos todos. Pero antes que otra cosa, colegas, primero me gustaría felicitarlos y felicitarme, porque antes de ser servidor público, fui comunicador. Sigo siendo comunicador y seré reportero hasta el final de mis días. Alguna vez que tuve el privilegio de platicar con el gran escritor y periodista Germán Dehesa, yo le preguntaba, ¿se puede ser objetivo en el periodismo? Y él me respondió muy rápidamente, no, no se puede ser objetivo. No podemos ser objetivos porque no somos objetos. Somos subjetivos porque somos sujetos. La frase nunca se me olvidó, y no se me olvidó por una simple razón. Fue la primera entrevista formal que yo, como reportero, hice en mi vida. Hasta la fecha la tengo presente. Somos subjetivos porque somos sujetos. Alguna ocasión, cuando pasé de la trinchera de ser reportero ya en los lejanos 1998, cuando tenía el gusto de trabajar para la televisión y para la radio en Guadalajara, platicaba con el buen Agustín del Castillo, gran periodista tapatío y bibliófago, porque lee y lee y lee todos los días. Yo le preguntaba, Agustín, ¿cómo debe ser un director de comunicación social? Él, como buen futbolero, chivista a morir, lo siento por lo que le van a la América, me decía muy simplemente, Bruno, esto tiene que ser como en un partido de fútbol. Para que el juego sea bonito, el árbitro no se tiene que ver. La frase también se me quedó muy bien grabada. Después acuñé otra en lo personal en las reflexiones de estos de ser servidor público y de servirle a mis compañeros, y donde simplemente pensé de que a mí me gustaría recibir la información que no recibía cuando iba a las oficinas de comunicación social. Algunos compañeros, Magda Pérez me insiste mucho en que soy un fanático de los números. Lo siento, he trabajado mucho tiempo con economistas. Y sí, también me hice fanático de los números y de las cifras a las que hay que reportearlas, también desde dentro. No puedo desdeñar sus llamadas 10 de la noche, 11 de la noche, sus comentarios a las 2 o 3 de la mañana en las redes sociales y las peticiones de entrevistas y de información que suceden todos los días. Pero esta es parte de la satisfacción de servirlos a ustedes. Soy servidor público, pero en primer lugar me toca servirlos a ustedes como intermediarios. He leído gran parte de sus trabajos, de los 18 que recibimos y los he visto. Y de verdad es un gusto poder servirlos, poder impregnarme de todo su sabiduría y de sus andanzas de diario. Porque como dijo el gran periodista asesinado, por cierto, Manuel Buendía, todos tenemos que usar a diario nuestros zapatos de reportero. Esos zapatos desgastados que francamente ya ni suelas tienen. En estos trabajos se ve su empeño, su calidad, su investigación, su cuestionamiento. Es sano que exista la prensa, es sano que nos cuestionen al gobierno, a las autoridades, a las instituciones, a los partidos. Antes que otra cosa, el reportero es testigo de la historia. Ustedes son los primeros historiadores de esta nuestra patria, de este nuestro estado, de esta nuestra ciudad y nuestro municipio. Por ello, muchas felicidades. Y que se oiga estas felicidades con un gran grito de libertad, con hacer todos los días esta noble labor de informar a todos los ciudadanos. Muchas felicidades por esto. Buen día.